Los costarricenses que deseen aplicar este beneficio de exoneración deberán completar una fórmula de registro en la página web del Ministerio de Hacienda y podrán realizarlo cada 6 meses. La exención es el derecho que tiene cualquier persona física que está en Costa Rica, ¿verdad? O sea, eso quiere decir, puede ser una persona extranjera, pero si está aquí en el país, digamos en el área geográfica de Costa Rica, puede hacer uso de ese privilegio o de ese derecho que le da el gobierno de Costa Rica a importar $500 valor CIF. Eso quiere decir que es el costo del producto más lo que costó traerlo acá. No puede pasar $500 y en un periodo de 6 meses. Quiere decir. La única restricción que posee esta norma son los productos con fines comerciales y los prohibidos por la legislación del país centroamericano, pues este beneficio es exclusivamente para uso personal y para mayores de edad. Sí, hay artículos restringidos, definitivamente armas, gases o químicos peligrosos, etcétera, todo ese tipo de cosas no se pueden, nosotros ni siquiera los volamos. La mayoría de tiendas virtuales lanzarán promociones de entre un 50 y un 70% de descuento para celebrar el Viernes Negro o Black Friday, que será el próximo 24 de noviembre. Datos de empresas de casilleros en Miami concuerdan en que el volumen de pedidos en línea aumentará más de un 80%, es decir, más de 50.000 paquetes durante este mes, cuando el promedio mensual es de 70.000. Todo el mundo lo que hace es anticiparse y planificar y comprar muchas de las cosas que ocupan para los regalos de Navidad, etcétera, en esa época. Eso arrancó en Estados Unidos y luego obviamente migró hacia el e-commerce, que es donde está migrando gran parte del comercio. Gastos de envío, impuestos y condiciones de devolución son parte de los aspectos que el usuario debe considerar antes de comprar por esta vía. Estados Unidos y China se mantienen como los principales mercados para los costarricenses al momento de comprar por Internet. El volumen de paquetes provenientes de eBay o Amazon creció un 35% en 2016, pero el de las asiáticas como AliExpress o Wish lo hizo un 400%, de acuerdo con datos de la Oficina de Correos de Costa Rica. El alto tráfico de paquetes que se vislumbra para esta fecha obliga a la Dirección General de Aduanas a reforzar acciones para evitar el ingreso de artículos ilegales, los cuales son responsables de quitar $100 millones por año al fisco.